nos hagamos resonar en nuestra alma. El Salmo 119, versículo 165. Los que aman tu palabra y tus mandatos viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Qué hermoso repetirle hoy a nuestro corazón este versículo. Solo con una palabra bastará para quedar sanos, libres y salvos. Ama hoy la palabra. Ama hoy el mandato de Dios. Y te acompañará la paz del cielo. Vivirás hoy en paz. Porque tú no tropezarás con nada. Con esta palabra abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. Óscar Moscatelli, Elena Emperatriz Hernández de Duarte en su primer año, Isaías Duarte García, Milton William Roballo, Isnardo Tarazón Ordóñez, Andrea Tarazón Ordóñez, Elpidio Linares Belandia, Luis Ángel Urbela Guerrero y todos los que han muerto en tu paz. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad a los oprimidos por el diablo, la provisión a los que pasan necesidad. Manuel Guillermo Linares, familia Melgarejo Bautista, familia Benavides Guamán, Marina Rodríguez, por su cirugía bendícela, Señor, Silvia Vela. Y te doy gracias, Dios, por el aniversario matrimonial de Andrés Rubio y Doris Maldonado. ¡Felicidades! Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciemos esta celebración que preside nuestro querido Padre Alex. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar, reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy, mi familia querida, la Iglesia se regocija en la vida de sus santos y con amor y cariño recordamos a San Clemente I, Papa y mártir de nuestra Iglesia. Le pedimos a Diosito nuestro Señor que a través de este querido Papa nos bendiga el Señor y bendiga a su Iglesia. Pidamos esa gran bendición en este día y les invito para que coloquemos aquí sobre este altar del Señor a todos aquellos por los que oramos en esta Santa Eucaristía, por todas las benditas almas que partieron de este mundo, para que el Señor Todopoderoso les bendiga en su eternidad, por sus familias, para que encuentren consuelo y paz, fortaleza para seguir adelante. Pedimos por los hogares, por los matrimonios, pedimos por nuestros jóvenes y niños, para que sean bendecidos y protegidos. Oramos por nuestros abuelitos, abuelitas, adultos mayores, para que reciban paz, consuelo, amor de parte de todos los que los rodean. Pidamos también de una manera especial por nuestra Iglesia, hoy recordando a San Clemente, Papa, para que bendiga nuestra Iglesia en el mundo entero, especialmente en aquellos lugares donde son perseguidos los creyentes. También oremos por la paz del mundo entero y en acción de gracias al Señor por los que cumplen años y están de aniversario matrimonial, que reciban la santa bendición de Dios. Todas estas intenciones las
presentamos en este altar, mientras ustedes y yo le pedimos perdón al Señor de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros, nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, admirable en la virtud de todos tus santos, concédenos alegrarnos en la conmemoración anual de San Clemente, mártir y sacerdote de tu Hijo, quien con su muerte dio testimonio de los misterios que celebraba y confirmó con el ejemplo de su vida lo que predicaba con su palabra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora les invito, mi familia querida, que escuchemos con atención la palabra del Señor. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi en el cielo otra señal, magnífica y sorprendente, siete ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso fin al furor de Dios. Vi una especie de mar de vidrio veteado de fuego. En la orilla estaban de pie los que habían vencido a la fiera, a su imagen y al número que es la cifra de su nombre. Tenían en la mano las arpas que Dios les había dado. Cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: «Grandes y maravillas son tus obras, Señor, Dios omnipotente, justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor». Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Retumbe el mar y cuanto contiene, y la tierra cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente. Al Señor, que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios omnipotente.
es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Aleluya, aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os echarán mano, os perseguirán, entregándoos en las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Hacer propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os traicionarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que por las palabras de este santo evangelio sean perdonados todos nuestros pecados. Que así sea. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro con el Señor a través del banquete de su palabra, que hoy mi familia querida nos regala el Señor para que nosotros alimentemos nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro entendimiento, que el Señor nos permita abrir toda nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra sabiduría, entendimiento, inteligencia para recibir el mensaje del Señor de este día. La palabra de Dios dice: bienaventurados aquellos, Padre, a los que tú les has querido revelar estas cosas, porque son los humildes, los sencillos, aquellos que abren el corazón. Le pido al Señor, antes de empezar esta reflexión de esta mañana, de este día, para que el Señor Todopoderoso nos regale la gracia de comprender su mensaje, de ser humildes y sencillos y entender el mensaje del Señor, que solamente revela a aquellos que le abren su corazón y su espíritu. Amén. Familia querida, hoy les comparto este evangelio, que es un evangelio muy grande y muy significativo, y tiene una relación directa con el libro del Apocalipsis, como todos ustedes escucharon todas esas revelaciones que hemos escuchado durante todos estos días del libro del Apocalipsis. Son grandes, uno escucha y uno queda muy impactado. Miren lo que dice hoy el Juan cuando nos revela en esta lectura del Apocalipsis: yo, Juan, vi otra gran señal magnífica y sorprendente: ángeles que llevaban siete plagas, las últimas, pues con ellas se puso el fin al furor de Dios. Y miren lo que dice Juan, y dice: de pronto estaban de pie a la orilla de un río que era como de fuego, todos aquellos que habían vencido la bestia, todos aquellos que habían perseverado ante todas las dificultades de este mundo, ante todas las adversidades por las que nosotros hemos pasado, estaban de pie allí para dar gloria a Dios y para Dios darles a ellos esa corona de majestad, de gloria que el Señor tiene preparados para los hijos que han vencido las fuerzas del mal en este mundo. Por eso el Señor nos va a decir en el Evangelio hoy de San Lucas, en otras palabras: no tengan miedo, no se asusten, tranquilos, los van a perseguir, van a pasar por momentos difíciles, muchos de ustedes incluso los van a matar, hay personas que van a querer destruirnos, acabar con la familia, acabar con nosotros, acabar con todo lo que nosotros somos como personas, a difamar, a criticar, a juzgar, tantas cosas por las que tenemos que pasar. Y el Señor dice: pero no vayan a dejar de perseverar, perseveren, luchen, no se vayan
vayan a entregar a la desidia de este mundo, no vayan a perder su fe. Luchen para que la fe de ustedes se mantenga y con el Señor poder juntos salir adelante para un día poder estar, así como en esa visión de San Juan, parados enfrente del Señor, y que el mismo Señor diga: aquí están los que no se dejaron vencer por el maligno, por Satanás, por la bestia que quiere destruirnos, que quiere acabar con nosotros. No se les olvide, mi familia querida, mientras estemos en este mundo, como nos lo decía el apóstol San Pablo hace solamente unas semanas atrás, nosotros no somos enemigos de nosotros, nuestro enemigo son seres espirituales. Unos seres que tienen mucho poder, que nos van a querer destruir, que mientras tú estás ahí escuchando esta Santa Eucaristía y aquí orando conmigo y yo aquí celebrando la misa con ustedes, está planeando cómo destruirnos, cómo atacarnos, cómo acabar con tu casa, con tu trabajo, con tu paz, problemas y dificultades nos va a poner, y muchas veces caemos en la ansiedad, en el estrés, y como que no sabemos hacia dónde. Y muchas veces lo que el demonio quiere a través de todo eso es que entremos en una clase de desesperación tal que nosotros miremos al cielo y ya no tengamos esperanza, que nuestra esperanza se termine, porque lo que quiere el mal es destruir la esperanza que Dios nos ha regalado, una de las virtudes teologales más hermosas, la esperanza que no podemos perder. Recuerden las virtudes teologales: fe, esperanza y amor. Cuando el demonio logra acabar con la esperanza, logra acabar con absolutamente todo. Acaba con la fe, acaba con el amor, destruye todo. Y hay tantas personas que van perdiendo la fe, la esperanza. ¿Por qué? Porque el demonio nos va colocando situaciones muy duras y difíciles. Muchas veces actúa directamente el demonio, muchas veces a través de personas que les insinúa cosas que nosotros que hagan en contra de nosotros o en contra de ellos mismos para acabar con nuestra fe. Yo recuerdo alguna vez cuando estaba viendo una película de Jesucristo nuestro Señor, creo que se llama El Niño Dios o El Mesías. Era la historia de un niño, el Niño Dios, cuando estaba pequeñito, y cómo cuando llega el momento en que Jesús empieza a crecer, el niño lo miraba en esa película y podía ver el demonio cómo lo estaba acechando todo el tiempo. Y miró que cuando Jesús crece, resulta que el demonio, cuando Jesús empieza a predicar el evangelio, me impactó mucho, porque el demonio se acercaba a las multitudes y iba pasando por el lado de la gente y empezaba a decirle cosas en el oído, y cuando les decía cosas en el oído, muchos empezaban a blasfemar: este no es el Hijo de Dios, este es un embustero, este, y el demonio va inspirando. Muchas veces sí, nosotros actuamos, nos dejamos dominar por nuestro pecado, por nuestros placeres, por nuestras debilidades, pero en la gran mayoría de los casos el demonio está todo el tiempo hostigando nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para que hagamos daño, para que incluso nos rebelemos en contra de Dios. Por eso, cuando te lleguen los momentos duros y difíciles, vence al demonio. El demonio se vence con la perseverancia. El que persevere, con vuestra perseverancia lograrás salvar tu alma, lograremos salvar nuestras almas. Ya sabemos la obra del mal, ya sabemos cómo nos tienta, ya sabemos cómo se acerca, ya conocemos todas las formas como el demonio nos hace caer, ¿verdad? Nos toca a nosotros luchar, orar, perseverar para no desfallecer, para que así, si tú llegas a caer en la mentira, en la ira, en la rabia, en las ofensas, no vayas a perder tu fe. Persevera, no te dejes a ganar la batalla de Satanás. Tenemos que vencerlo, y lo vencemos juntos, orando, sirviéndole al Señor, amando, perdonando, no guardando rencor en el corazón. Una persona que es capaz de perdonar a alguien que le hizo daño, vence, destruye, de inmediatamente rompe el lazo que tenemos con el demonio, que es el que nos tiene atados. No perdones, ¿para qué vas a perdonar? Esa persona te hizo mucho daño, ódiala en el corazón. Y si escuchamos las insinuaciones del demonio en el oído, no vamos a ser capaces. Tenemos que permitirle a Dios que a través de su palabra nos toque el corazón y que seamos liberados para vencer las obras del mal. Todo esto que ustedes escuchan estos días del libro del Apocalipsis es nuestra lucha directa contra el
demonio. Esto es así, esto es una lucha total espiritual y no nos podemos dejar vencer por el mal. Tenemos nosotros, a fuerza de bien, a fuerza de amor, a fuerza de esperanza, lograr vencer los ataques del demonio. Y eso, lo que les estoy diciendo hoy, mi familia, fue lo que hizo este querido santo que recordamos hoy en esta Eucaristía, San Clemente I, Papa de nuestra iglesia. Saben, mi familia querida, San Clemente I, después del apóstol San Pedro, fue el tercer papa que hubo. El primero fue Pedro, después vino Lino, Cleto y Clemente I. Este Clemente que celebramos hoy, el tercer papa de la iglesia, gobernó la iglesia entre los años 93 y 106 más o menos. Tuvo un periodo de gobierno de la iglesia un poquito, no muy grande, pero un poquito amplio, y por allá se hablan de que, de hecho, después de las cartas de San Pedro como papa, estas, las cartas de Clemente, son las más antiguas documentos papales que se tienen, y se tiene un trozo de una carta que el Papa Clemente le escribió a la iglesia de Corinto. En esa carta, yo recuerdo que cuando estaba leyendo unos estratos, decía, hablando acerca de la castidad, muchos en la iglesia de Corinto se sentían muy orgullosos porque eran castos, porque habían logrado dominar los placeres de la carne, y empezaron como a rechazar a aquellos que todavía no lo habían podido hacer. Y Clemente les escribe y les dice: no se enorgullezcan de que ustedes ya vivan en la pureza o en la castidad. ¿Por qué? Porque esa no es una gracia de ustedes, sino que es una gracia divina, es una gracia de Dios. Y eso me impactó, porque como papa empezó a corregir a aquellas personas que eran un poco presunciosas, y le dijo: no, dejen la presunción, todo es gracia de Dios. También se tiene dentro de esos escritos primeros del Papa Clemente cómo él le pedía a las personas una completa sumisión, respeto y amor por aquella persona que Dios había puesto enfrente, y ese era el Papa. Y le pedía a la gente que respetaran, honraran al Papa, porque era la cabeza de la iglesia. Cuentan también acerca de San Clemente que era un hombre muy bueno, muy piadoso, un hombre que amaba al Señor con todas las fuerzas de su corazón. Y muchos de los antiguos escritores dicen que Clemente conoció a los apóstoles Pedro y Pablo en vida. Tuvo la oportunidad de compartir con ellos, y por eso su encuentro con Dios era tan grande y tan profundo. A San Clemente lo capturaron y se lo llevaron por allá, lo mandaron como para un lugar que se llamaba en Rusia, un lugar muy lejano, y allá lo pusieron a trabajar junto con miles de otros cristianos, trabajos muy duros y muy severos, como esclavos, rompiendo piedras en las minas para las construcciones que hacían los emperadores y la gente de ese entonces. Y cuenta la historia que allí San Clemente logró convertir a muchísimos, muchísimos esclavos, los bautizaba y hacían que amaran al Señor. La gente, desde que estaba vivo, lo consideraban un santo. Dicen que en este lugar donde estaban trabajando, en unos calores insoportables y con mucha, pero con mucha sed y mucho cansancio, la fuente más cercana de agua que había quedaba a 10 kilómetros de donde ellos trabajaban para poder beber un poco de agua. Y cuentan que Clemente se puso de rodillas, oró, y apareció una fuente de agua muy cerca, y todo el mundo empezó a declararlo como santo. Al final, cuando los captores lo llevaron frente a una estatua de una de los dioses o de las diosas, y le dijeron que tenía que adorar a Júpiter y que si lo adoraba lo podían dejar en libertad, a lo que Clemente se rehusó y le dijo: no lo hago, porque solo yo adoro al Señor mi Dios. Y por eso lo mataron, y dicen que después de haberle propinado una golpiza muy severa, le amarraron como un hierro muy fuerte a su cuerpo y lo tiraron al mar para que se hundiera y para que desapareciera, ante la admiración de toda la gente que sentía por él, para que no lo fueran a rescatar. Y cuenta la historia que una ola de pronto apareció y sacó el cuerpo de Clemente y lo trajo otra vez hasta la orilla, y así le pudieron dar una sepultura, digamos, santa, ¿verdad?, entre todas estas cosas. Y más adelante fue declarado santo para nuestra iglesia, en nuestra iglesia católica. Hoy le damos infinitas gracias a Dios por la vida de santidad de todos estos hombres que, ante las personas
persecuciones, ante el maltrato, ante la esclavitud, ante perder la honra de toda forma, incluso hasta ser asesinado y botado su cuerpo como cualquier basura, nunca perdieron su fe, la mantuvieron. Y por esa fe y esa perseverancia, hoy el Señor te dice a ese santo: has ahora perseverado, salvado tu alma y eres un gran santo en el cielo. Tenemos la experiencia de los santos, el testimonio de ellos que nos inspiran a imitarlos y a no perder nuestra fe. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, la Virgencita María Santísima nos guarde y que San Clemente I ruegue por nosotros. Amén. El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás. Él nos brilla como estrella cuando no existe la luz. Él nos da todo su amor cuando partimos el pan. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. En mi cuerpo, tomad y comed. En mi sangre, tomad y bebed. Pues yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Oh Señor, condúcenos hacia tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros el pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón. Oremos, queridos hermanos y queridas hermanas, para que este sacrificio, que es mío, pero que también es de todos ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio que para tu gloria tu pueblo ofrece en honor de San Clemente Primero, y concédenos alcanzar la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo, porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse en la fiesta de San Clemente, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Señor, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas, alabado seas. Y del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias, Señor. Bendito seas. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, Señor, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en esta Santa Eucaristía, a todos aquellos que se conectan desde tantos lugares del mundo. Bendícelo, Señor, a tu iglesia peregrina por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Recuerda también, Señor, a nuestros hermanos que partieron de este mundo con la esperanza de la resurrección. Por todas las benditas almas por las que oramos en esta Santa Eucaristía, te pedimos, Señor, que las admitas a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos, especialmente San Clemente I, nuestro querido Papa, y a todos aquellos que a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mi familia querida, las situaciones duras y difíciles de esta vida que se nos van presentando, todas son con un objetivo. La palabra de Dios dice: todas nos sirven para nuestra salvación. E incluso hasta entregar su vida, como lo hizo San Clemente, él sabía que era para su salvación. No perdamos la fe, perseveremos, y aquellos que perseveran hasta el final salvarán sus almas, es decir, iremos al reino de los cielos. Con esa confianza, pese a cualquier situación que estés pasando, levanta tus manos al cielo y ora con fe diciendo conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Allá en sus casitas, por favor, dense un fuerte abrazo de paz. Queridos hermanos y queridas hermanas, aquí está Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes y yo que hemos sido invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Haga de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo. Defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Clemente y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
mis hermanos y hermanas queridos del alma, muchas gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística. Gracias por caminar juntos, gracias por permitirnos caminar con ustedes y gracias por caminar con nosotros a través de cada Eucaristía. Que el Señor los bendiga grandemente. Gracias de todo corazón a todos los hermanos, amigos, benefactores del canal de TV Familia. Gracias por el apoyo al canal. Gracias a cada uno y a cada una de ustedes por estar ahí apoyando al canal, a los televidentes. Gracias por permitirnos entrar en sus casitas cada día desde tantos lugares, desde donde nos escriben: en Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, de todas partes nos escriben. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus casitas. Que Dios los bendiga. Y los invito a todos ustedes para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ustedes colocan Misa Padre Chucho y ahí estamos todos los días celebrando junto con ustedes. Que Diosito los bendiga grandemente. Ayúdenos a evangelizar. Envíen el link de la misa y ojalá le pueda llegar a muchas personas, porque yo sé que hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento, una oración, y aquí estamos para eso. Esta semana tenemos unas celebraciones bonitas y especiales. Vamos a celebrar la fiesta de San Andrés Dunk mañana jueves, y el viernes tenemos a Santa Catalina de Alejandría. Así que están invitadísimos para que manden sus intenciones para estas Eucaristías. Y el domingo tenemos la gran celebración del primer domingo de Adviento. Recuerden, son 4 semanas de Adviento. Tenemos este primer domingo el Adviento. Los invito para que traigan ustedes la coronita, la vamos a encender y vamos a orar juntos al iniciar este tiempo hermoso, el tiempo de la preparación para la Navidad. A todas las personas que quieran las medallitas de San Benito, la medallita del Señor de los Milagros, el kit de los sacramentales, se pueden comunicar con nosotros y con cariño y con amor se los enviamos hasta sus casitas, o están invitados a nuestra misa diaria, 9 de la mañana de martes a viernes. Los sábados tenemos misas durante todo el día, y el domingo, por favor, las misas dominicales también, por supuesto, invitados a nuestro santuario. Así que pueden venir hasta aquí, y que con gusto el santuario los recibe con los brazos abiertos. Dios me los bendiga a todos, y ahora dispongámonos para recibir la santa bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía se ha terminado. Con la dulce compañía de María Santísima, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no olviden que junto con mi hermano el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. Amada mujer, mi dulce regalo, le debo la vida a quien me puso en tus brazos. ¿Quién pudo ser tan grande para dar tanto amor? Para que entre su vientre se plantara una flor, para que por su llanto se pidiera perdón. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María, 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 María. Se llama María.